amigos, Andrew Bray aquí haciendo una breve pausa acá en el camino, alineándonos a un lado, ¿no?, en la carretera, para meramente pues hablar un poquito, ¿no?, platicar un poquito con ustedes, decir algo, ¿no?, algo que valga la pena dentro de este marasmo que hay, falta de idea que continuamente pues experimentamos a través de nuestra vida, ¿verdad?, y de nuestra sociedad, que a veces parece no tener rumbo y que pues lamentablemente, sea acá Puerto Rico, sea en Estados Unidos o en cualquier parte de Latinoamérica, pues estamos básicamente en lo mismo. Seguimos siempre, ¿no?, dando vueltas en ese círculo vicioso donde parece no haber soluciones a los problemas, a las situaciones que todos vivimos, ¿verdad?, a los defectos de la sociedad humana. Recuerden que este es un sistema lleno de contradicciones y aquí estamos viviendo nosotros. Si uno lo ve desde un punto de vista filosófico, pues tal vez uno dice, bueno, este es el karma, ¿no?, hay que procesar las cosas. Este es meramente un plano de existencia, vamos a trascender más allá, ¿verdad? Por ende, pues acá pues meramente venimos a aprender algunas cosas en este planeta escuela y luego pues vamos a adelantar. Y bueno, tal vez eso pues sí sea cierto, tal vez no, no lo sabemos. Siempre existe, ¿no?, esa incertidumbre de la realidad, ¿no?, de lo que puede ser más allá de esta existencia. Pero como no vengo a hablar precisamente de filosofía ni de metafísica, sí vengo a hablar de la realidad constante que tenemos aquí, ¿no?, y el impacto masivo sobre nuestra vida, ¿no?, sobre los que tomen el poder y deciden sobre nuestro diario vivir, ¿no?, el continuo. Esto es esta dimensión, el continuo. Tiempo, espacio, aquí todo se conecta, ¿no?, el presente ahora, instantáneamente, el futuro trasladándose hacia el pasado, y en ese traslado del futuro al pasado, aquí estamos nosotros, ¡pac!, y ya se fue, ya es pasado. Pues en esa instancia estamos acá nosotros viviendo, ¿verdad?, experimentando, y en muchas ocasiones pues tratando de entender lo que nos rodea, y básicamente nuestra referencia, nuestra memoria, nuestro aprendizaje social, ¿no?, lo que tenemos en la estructura conceptual de nuestra mente. Algunos le llaman engramas cerebrales, otros le llaman de otra forma, ¿no?, es el banco de memoria neural, y ahí está, ¿no?, en todas las fases, esa increíble computadora, nuestro cerebro. Y pues, a algunos le funciona bien, a otros no muy bien, pero de eso se trata todo esto. Pues bueno, voy a quitarle un poco la gafa ya a esta hora, ya gracias a Dios ya está bajando el sol acá en el área sur de Puerto Rico donde estamos, y pues agradecemos que se conecten conmigo brevemente aquí un ratito. Quiero decir un par de cositas acá. Primeramente, preocupación por lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no?, la muerte de principalmente de estos mormones, ¿no?, de estos ciudadanos norteamericanos que también eran ciudadanos mexicanos, estos misioneros mormones, 9 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres, que aparentemente fueron muertos, algunos dicen en una guerra entre pandillas, entre carteles, otros dicen que fue una emboscada adrede porque alegadamente estos mormones estaban en contra del trasiego de drogas, llevaban una campaña de concientización, etc. Esas son especulaciones que han surgido. Uno tiene que tener mucho cuidado con la información no verificable que surge continuamente a través de los medios y la internet. Bueno, aquí lo que no sabe se lo inventa. Por otro lado, pues la reacción que ha tenido Estados Unidos. En un momento dado el presidente Trump dijo que quería trabajar, ¿no?, mano a mano con el gobierno de AMLO. AMLO es como lo llaman al presidente de la República Federal de México. Mano a mano con esta situación de los carteles de drogas, de las organizaciones criminales que están allá y de cómo poder combatir con esta situación para controlarla de alguna forma o manera. El presidente de México le dijo que no, que México podía bregar con esto, ¿no? Claro que el ejemplo que ha habido en México, y es la verdad, nos guste o no, es que México no puede bregar con esto, ni este presidente ni ninguno, no seamos boludos, es la realidad. Ninguno va a resolver absolutamente nada, y en México la gente lo sabe. La gente sabe que estos son pues personajes que llegan ahí, algunos pintorescos, otros por encargo, unos que otros con una agenda disque social, y la realidad, nos guste o no, es la verdad. No hay que inventar nada, es que simplemente siguen la corriente y los carteles siguen haciendo lo que siempre hacen. Negocios con el norte, negocios con Tío Sam, ¿no?, con las organizaciones, con la mafia en los Estados Unidos, las que sean. Pero bueno, aquí lo importante es que no únicamente está la situación de la famosa muralla de Trump, ¿no?, el muro fronterizo, y los millones o los miles de millones de dólares que esto va a costar, y los 400 y pico millones que nos quitaron acá en Puerto Rico para ese muro, ¿verdad? Aparte de ese issue, que ha estado en discusión, que es una promesa de campaña del presidente Trump, es las declaraciones que han estado haciendo una serie, ¿no?, de congresistas republicanos y otros políticos de los Estados Unidos, que claro, es bastante preocupante, y es decir, invadir a México, ¿no?, meterse militarmente en operaciones en México para alegadamente, ¿no?, contrarrestar las operaciones de estas organizaciones criminales, es decir, meter tropas en México, violando la soberanía mexicana, entrando por la frontera sin autorización y meramente llevando a cabo operaciones militares, localizando supuestamente con la inteligencia que tiene la DEA y que la CIA le ha facilitado a Casa Blanca,
pues que el Departamento de la Defensa pues diseña alegadamente, ¿no?, una operación militar en México para acabar, neutralizar con estos carteles de droga. Lógicamente, esto es una locura, ¿no? Esto no tiene ni pie ni cabeza y es una operación que no se puede llevar a cabo. Por un lado, ha estado en operaciones los últimos, qué sé yo, hemos estado desde el 2011 y desde antes del 2011, llevamos desde el 2001, llevamos operaciones grandes fuera de los Estados Unidos, desde la invasión de Afganistán y luego de Irak y todas las operaciones que se han extendido en tantísimos lugares del mundo donde pues las operaciones especiales están continuamente operando. Desde el 2011 para acá, que lo iba a decir, precisamente se han enfatizado las operaciones, ¿no?, de Navy SEALs, de Delta Force y otros grupos también de contratistas especializados, ¿no?, en la neutralización de alegados capos, ¿no?, en el caso de la droga, y de terroristas o de cabezas de terroristas. Y para eso ha utilizado toda la tecnología que tiene el Departamento de la Defensa. Hay una guerra de drones, la famosa guerra de drones la tiene los Estados Unidos, y hay mil y pico de ataques certificados o registrados sobre operaciones ya específicamente o individuos identificados y que han sido eliminados, por no hablar obviamente de las equivocaciones cuando han matado a quien no es. Pero bueno, aquí nuevamente nos preocupa de que esta idea empiece a correr en los Estados Unidos, de que Estados Unidos haya políticos allá que estén pensando que hay que volverse a meter en México, que hay que invadir a México, de que hay que comenzar una operación militar, porque esto definitivamente traería, no, ¿qué diría yo?, un caos total, un pandemonio, no solamente con la frontera mexicana, sino con el orden establecido en la política de este hemisferio, ¿no?, en la política occidental de América. Y yo creo que esto no lleva a ningún lugar. Esto llevaría definitivamente a que llegaran nuevas alianzas de países que no son amigos de los Estados Unidos, porque los países, obviamente, de Latinoamérica se verían, ¿no?, amenazados y en la obligación de buscar otro tipo de apoyo. No estoy hablando ahora de Venezuela, no estoy hablando de Nicaragua ni de Cuba, que definitivamente no son aliados norteamericanos, ni tampoco de Bolivia, que tienen obviamente acuerdos con China, con Rusia, inclusive con Irán, con otros países, y que esto lo que haría es acrecentar, ¿no?, estas relaciones de estos países que no están alineados con los Estados Unidos y que podría tal vez llevar a otros países que han sido aliados, entre comillas, de Estados Unidos o han estado sometidos a la economía o política norteamericana para los intereses de las grandes transnacionales norteamericanas, los intereses de seguridad de Estados Unidos, que empiecen obviamente a buscar aliarse, a buscar alinearse con países que son enemigos de Estados Unidos en nuestro propio continente, en América. Esto hay que verlo más allá de lo aparente. No se deje llevar, oiga usted, por el análisis liviano que se hace por acá. Aquí siempre tratamos de estar un pie adelante. Es decir, la vanguardia de estas cosas es uno tratar de ver qué es lo que viene, ¿no? Qué es lo que está en estos momentos corriendo por el mundo, mientras estamos nosotros acá pues meramente distraídos, ¿no?, en el diario vivir de todos los días aquí en Puerto Rico y dentro del insularismo mediático este, donde las noticias son las mismas. Y aquí estas cosas no se hablan ni de casualidad. Las noticias en Puerto Rico siempre son las mismas. Primaria, elecciones hasta el año que viene. Tiene que caerse el mundo, partirse el mundo por la mitad para que aquí cambien, obviamente, ¿no?, la línea editorial de los periódicos, de las noticias de radio y, obviamente, televisión, que andan perdidos en la noria. Así que, nuevamente, vuelvo a señalar, mis amigos, de que me preocupa esa situación. Luego también esta semana surge nuevamente como una amenaza internacional, como dicen, velada, ¿no? Es parte, ¿no?, de esta política de tratar de asustar un poco, por un lado, ¿no?, de tratar de que esto sea una fuerza decisiva en la toma de decisiones que Estados Unidos pueda tomar, ¿cómo diríamos?, política disuasiva, para que Estados Unidos vea si realmente se va a meter o no se va a meter en Ucrania, en cualquier otra operación que pueda haber rusa en Ucrania. Aparece Vladimir Putin hablando de nuevos armamentos. Ya lo había hecho el año pasado, en 2018, cuando habló de sus torpedos, drones, cuando habló del cohete Satán, cuando habló de un sinnúmero de nueva tecnología. Ahora nuevamente surge de nuevo hablando con tecnología que supuestamente alegadamente no tiene Estados Unidos ni tiene la OTAN. Está hablando ahora de cañones láser, que hace tiempo se experimenta con eso. Eso no es nuevo, digamos, wow, qué sé yo, casi 50 años en ese tipo de experimentación. El Departamento de la Defensa, los laboratorios ahí en San Diego, New Mexico y otros más, obviamente han experimentado con física óptica muchísimo, con láser. Tienen láser operativo hace mucho tiempo. Que no se le dé a esto la publicidad porque son armas tácticas en caso, ¿no?, de que ocurra algo pues grave, ¿no?, pues una de las estrategias a tomarse para neutralizar al enemigo. Pero bueno, no es la publicidad que necesita ni usa el Departamento de la Defensa. El Departamento de Defensa sigue haciendo sus cosas y probando sus misiles y prácticamente nunca los anuncia. Así que la gente ve las luces, ve las cosas y se asusta creyendo una invasión extraterrestre. Cada vez que los norteamericanos, algunos de los cuerpos del Departamento de Defensa, sean la Marina, la Fuerza Aérea o el Ejército, hacen estas pruebas espectaculares. La cuestión es que Rusia pues obviamente necesita, ¿no?, esta política disuasiva. Inmediatamente pues Putin ahora está hablando de nuevos armamentos de alta tecnología
que va a poner en una posición cimera, ¿no?, en caso de que hubiese un conflicto a nivel global, a la República de Rusia sobre Estados Unidos, la OTAN o cualquier otro enemigo que pueda ser señalado. Esto nuevamente pues sigue siendo parte de la Guerra Fría, como dijo Gorbachev la pasada semana, el último gran líder de la Unión Soviética, que precisamente que trajo la perestroika, ¿no?, el glasnost, el que desintegró la Unión Soviética, ¿no?, y que mucha gente tal vez no sabe que estudió en los Estados Unidos. Sí, estuvo en un instituto llamado Salem. Salem fue un instituto de la década de los años 60, allá en California, donde la KGB mandaba espías precisamente para ver qué era lo que se estaba moviendo en aquel momento en los Estados Unidos y ver dónde estaban los intelectuales más importantes de Estados Unidos, y entre ellos mandó precisamente a Gorbachev, a Mikhail Gorbachev. Y este, tal vez en vez de servir de espía, o tal vez en vez de servir para sabotear, ¿no?, a los Estados Unidos políticamente o socialmente hablando, en una época de convulsiones como fue la década de los 60 en el pasado siglo, pues parece que se contaminó con toda aquella cuestión de la nueva era, New Age, todo lo que se hablaba allí en el Salem, todo lo que se discutía de vanguardia, y bueno, llevó a la disolución de la Unión Soviética. Pues bueno, Mikhail Gorbachev la pasada semana, y lo publiqué en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, que es la mía, página oficial, Andrew Álvarez Chardón, recuerda, PhD, dale on like, estás hackeada, cuidado que por ahí entran y se cuelan hasta donde tú estás, así que elimina esa, entra en Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Bueno, a lo que voy con esto es que precisamente dio esa crítica. Estamos en un momento aún más peligroso que cuando estaba la Guerra Fría con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ahora las armadas se mueven por todo el mundo, señala Gorbachev. Ahora hay más armas nucleares, hay más países, ¿no?, dentro de este juego, de este ajedrez internacional, obviamente de posicionamiento de armas estratégicas. Ahora hay más aliados en esto unos con otros y más enemigos también. Por ende, estamos amenazados continuamente con el síndrome nuclear. Así que en una época donde las armas de destrucción masiva están a la mano, donde terroristas podrían tener estos armamentos, definitivamente tenemos todos que preocuparnos. Esto es cuestión de despertar a la realidad lo que está pasando. Si te interesa ese tema y muchos otros temas más, recuerda, estoy el 16, el sábado de la próxima semana, 16 de noviembre a las 8 de la noche en Red Door Bar and Grill aquí en Ponce. Vamos a estar acá en Ponce a las 8 de la noche. Separa con tiempo tu espacio porque ya casi tenemos la mitad de los espacios llenos. Eso me ha dicho la producción, así que ponte al día. Teléfono contacto desde ahora, 787-579-8600. ¿Okay? 579-8600, nuestra producción para esta actividad que vamos a tener acá en Ponce. Y luego más adelante vamos a estar en Arecibo con otra conferencia, que ya pues es Complot. Pero son diferentes, material completamente diferente, para que las amigas de Arecibo sepan que algo va a llegar allá. Por el momento estamos acá en Ponce el sábado 16 de noviembre, próxima semana, a las 8 de la noche en Red Door. Recuerda, 787-579-8600, separa tu espacio. Importante, había mencionado hace unos días atrás de que todos nuestros amigos hicieran, ¿no?, un grupo en común y enviaron mensajes a Mega TV. Me reuní, como había mencionado, con algunos ejecutivos. He tenido ya 3, 4, 5 reuniones con ejecutivos de Mega TV y obviamente están interesados en saber si el público, que en el 2011 veía Código Secreto, interesa nuevamente que esta serie se renueve, es decir, que haya nuevos capítulos, que comencemos una nueva era, ¿no?, una nueva temporada de Código Secreto. Para eso, pues obviamente usted tiene que entrar en Instagram y va a Mega TV, Mega TV en Instagram. Ahí entra en Mega TV en Instagram y da obviamente su opinión y pide Código Secreto con Andrew Álvarez, para que entonces ellos tengan un censo y sepan realmente si vale la pena, si vale la pena, si al público le interesa estos temas, estos análisis, ver más allá de lo aparente, entrar en una diversidad de asuntos de que no se discuten para nada acá en Puerto Rico y en Estados Unidos, en el mundo hispano aún menos, ¿no?, en las comunicaciones hispanas. Luego pueden entrar también al fanpage de Facebook de Mega TV. Ahí está, Mega TV, así corrido, TV, Mega TV, eso es en Facebook, o Mega TV PR, los dos, en Mega TV y en Mega TV PR. Y dice, quiero Código Secreto, nuevo programa de Código Secreto, estamos aquí. Eso es todo lo que tiene que hacer. Yo pido obviamente que les den esa información para que ellos se den cuenta que sí, pero la única manera en que pueden ver que la gente interesa en tener nuevamente estos programas de investigación para ver más allá de lo aparente, para que podamos, ¿no?, tiene una visión más amplia, una cosmovisión del universo más grande que la que tenemos. Acá en Puerto Rico, brevemente, el escándalo político del día, los arrestos, obviamente, de este señor Nazario, el senador del Nazario, que fue alcalde de Yauco y que tiene por ahí, ya usted sabe, un desmantelamiento terrible y que ahora pues amenaza con publicar un libro. Óyeme, porque aparte que son corruptos, también quieren ganar dinero publicando libros. Todos estos tipos, todos. Y ahora hay otro que también quiere volver a ser senador. Todos ellos se la buscan en televisión, en radio, buscan el libro, buscan volver a la política. Y usted, si tú
te deja coger de esa nano. Vamos a pensar, vamos a eliminar a esta gente, a limpiar la casa. Mientras estemos con todos estos escombros encima y se nos siga descomponiendo la basura política encima de nosotros, no vamos a ningún lugar, despierta, durmiente. ¿Qué esperamos? ¿Por qué siempre tiene que ser esa gente? ¿Qué les distingue? Yo quisiera ver uno solo de ellos que uno puede decir, mira, este es un hombre inteligente, mira, este ha aportado tanto. No, este no tiene intereses económicos, ni tiene a nadie metido allí, ni tiene amiguismo, ni empleado fantasma. No, no puede señalar a ninguno, ninguno es ninguno. Lamentablemente esa es la realidad de la vida. Y acá los puertorriqueños ya es tiempo de despertar, como una revolución de conciencia, cambiar este sistema. No meterse a comunista y socialismo, a Che Guevara, al sol al puño, para arriba. Ay, por favor, eso es la década 60. Eso obviamente es para cabecihueco. Esto es una cuestión obviamente de transformar la sociedad puertorriqueña, ¿no? Ser proactivo, levantar esta sociedad, crear una cultura de trabajo, limpiar el gobierno de todas esas sanguijuelas que se aprovechan del diario vivir de todos nosotros, que todos viven muy bien de eso porque no saben hacer absolutamente nada más, ninguno de ellos, todos son los fracasados profesionales. Así que, simple y llanamente, mi amigo, teniendo a mediocres y fracasados ahí, a corruptos, ¿cómo vamos a avanzar el país? ¿Cómo usted cree que podemos adelantar la causa de los puertorriqueños, la causa económica, la causa social, la causa educativa, ¿eh? La calidad de vida en Puerto Rico, que es más importante que cualquier otra cosa. El estatus de Puerto Rico viene una vez mejore la calidad de vida. Mientras no mejoremos la calidad de vida, aquí no hay nada que ofrecerle al pueblo. Lamentablemente el pueblo va a seguir con carencia. ¿Por qué? Porque los que tenemos allá arriba se roban hasta los clavos de la cruz. Y eso es un decir muy, muy del pueblo, pero que es real, nos guste o no. Así que vamos a despertar, amigos. Vamos a limpiar la casa, por favor. No se presten para el mismo juego. La gente, óigame, de verdad que la gente se vende de una manera descarada, meramente con una promesa vacía que estos individuos hacen. No levanta el país ni va a levantar mientras sigan estos pseudo líderes controlando la isla de Puerto Rico. Así que ya es tiempo de despertar durmiente. Mañana a las 4 en la Mega con el Molusco. Mi madre, lo que queda de mí con el Molusco allí no es fácil, esos muchachos. Eso andan, ya usted sabe cómo andan con la cabeza esa gente. Y luego a las 10 de la noche, la otra realidad, Radio Isla 1320 AM. Lo voy a tirar por aquí, como siempre, en el Facebook Live. Gracias por su apoyo. Comuníquense con Mega TV. Recuerde usted, el mensaje, el SOS a Mega TV, fanpage allá, Mega TV o Mega TV Puerto Rico, eso en Facebook, o Mega TV en Instagram. Se comunica Mega TV PR, eso es en Instagram, Mega TV PR acá en Facebook, y Mega TV allá en Miami. Gracias, mis amigos, por el apoyo. Despierto lo que está pasando en la isla. Vamos a abrir los oídos, ojos, más que nada, nuestra mente y nuestra conciencia. Gracias por el apoyo. Adelante, seguimos hablando. Se me cuidan. Hasta mañana.